elambito.com. Los nuevos refuerzos del Junior de Barranquilla ya dan de qué hablar. Freddy Nestroza, la más reciente contratación del cuadro tiburón, tuvo una destacada actuación en el partido de preparación contra la selección sub-20, desempeño que fue destacado por sus compañeros. Muy importante, es un jugador que en los diferentes clubes que ha estado ha hecho las cosas muy bien, que marca la diferencia a la hora de la competencia. Hoy hizo muy buen trabajo, creo yo, o sea, tenerlo como compañero para uno es gratificante, saber que hay jugadores que en cualquier momento marcan la diferencia, que desequilibran, como él, como el mismo, como el Flaco Díaz, para uno es muy importante tenerlos en el equipo y bueno, sea lo que lleva pocos días con nosotros y se ha ido metiendo en el grupo, es una excelente persona primero y después pues, como jugador nada que reprocharle y bueno, ojalá pueda explotar todo su talento, todo lo que ha aprendido a lo largo de su carrera y que lo ponga al servicio del equipo, pues, sería maravilloso. Por su parte, Willer Dita está seguro de que los refuerzos serán de mucha ayuda este semestre. No, bastante bien, son jugadores importantes que hicieron un buen papel en los equipos correspondientes que estaban y bueno, creo que ellos vienen con mucha convicción también a aportarle lo mejor a Junior. Y muy bien, son jugadores importantes que tienen desequilibrio, lo mostraron el año pasado, entonces nos van a ayudar muchísimo. Junior se seguirá preparando de cara a la Superliga, donde enfrentará este 23 de enero al Deportes Tolima en el Estadio Metropolitano. Informó Javier Díaz para elambito.com. Elambito.com.